Entre el 2008 y 2010 murieron cinco comandantes de la organización que se levantó en armas contra el Estado colombiano, los años más negros en la historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El primero fue el comandante Raúl Reyes, quien murió la madrugada del 1 de marzo del 2008 cuando fuerzas militares bombardearon su campamento central, ubicado en territorio ecuatoriano, lo que desató una crisis diplomática con los gobiernos de Quito y Caracas. Reyes, quien ingresó a las FARC en la década de los 70, era uno de los siete miembros titulares del secretariado de la organización. El 8 de marzo de 2008, las autoridades informaron de la muerte de Iván Ríos, el integrante más joven del secretariado de las FARC, quien fue asesinado por su jefe de seguridad, Pedro Pablo Montoya, alias Rojas, para cobrar la recompensa de 2.5 millones de dólares que ofrecían las autoridades. El fallecimiento por razones de vejez y salud del jefe máximo de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo, el 26 de marzo de 2008, y la operación Jaque fueron dos golpes que minaron la moral de los combatientes de las FARC. El grupo insurgente a través de un video confirmó como nuevo máximo jefe al ideólogo Alfonso Cano, un antropólogo colombiano cuyo verdadero nombre es Guillermo León Sáenz. El 2 de julio del 2008 las fuerzas militares desarrollaron la operación Jaque en el oriente de Colombia y lograron rescatar a 15 rehenes, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres agentes norteamericanos y 11 miembros de la fuerza pública. En la operación se detuvo a los responsables, Gerardo Aguilar alias César y Alexander Farfán alias Enrique Gafas. El 23 de septiembre de 2010, las fuerzas militares, en el marco de la Operación Sodoma, bombardearon el campamento central de Jorge Briceño en el sitio La Escalera, en la zona La Macarena, en el sur de Colombia. El jefe militar de las FARC-EP murió después de seis días de intensos combates entre sus hombres y las fuerzas especiales del ejército colombiano. El jefe máximo de las FARC-EP, Alfonso Cano, Murió en una zona rural de la localidad de Suárez, en el departamento de Cauca, a unos 350 kilómetros al suroeste de Bogotá, durante un asalto aéreo en el que participaron entre 800 y 1.000 integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia. El nuevo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, mejor conocido dentro de la organización como Timochenko, actualmente lidera las negociaciones de paz con el gobierno de Santos. Con información de Edelmiro Franco. Corresponsal en Colombia. Notimex.